que el narrador no es el escritor, aunque algunas partes reconozcamos el autor. Les hablaré del contexto histórico, como lo presenta el autor. Pedro Arias Dávila nació en Segovia, España, cerca de 1440, dentro de una poderosa familia judeo-conversa. Destacado militar influyente cortesano. Tenía más de 70 años cuando viajó al Nuevo Mundo, al mando de 2.000 hombres y 22 barcos, la más importante expedición conformada hasta entonces. Según la leyenda negra, Pedrarias, como se le llamaba, era su apodo, fue colonizador violento, ambicioso, sin escrúpulos, que ordenó por celos la decapitación de Vasco Núñez de Balboa, como la de Francisco Hernández de Córdoba. Pedrarias entendía que su misión era la de ser fundamento de la construcción del Nuevo Mundo, pero que tenía que crear esos fundamentos para las etapas que ya no les correspondería ver. A través de la página de esta novela, conoces al autor, porque un novelista, en este caso el que escribe, deja su huella, transmite su ser interior, su recorrido espiritual. Como cabalista nos deja interrogantes que debemos investigar con mucho detenimiento. En la mente del lector surge la capacidad de escribir su propia historia, su propio camino de superación. El contenido de este libro es místico, pero no incomprensible, en donde nos comparte ideas trascendentes. El personaje del rabino Halvi es un hombre muy ocupado que lo guía para comprender los secretos del cuaderno de Pedrarias. En la narración conocemos aspectos interesantes de Pedrarias, cuando muchos solo los recuerdan por la decapitación de Balboa. Hay aspectos bien interesantes. Yo les voy a hablar de uno que le llama la atención a todos los lectores. El 478, modalidad respiratoria, que indica que uno absorbe aire por la nariz durante 4 segundos, lo retiene por 7 segundos y exhala durante 8 segundos. Se repite varias veces mientras se coloca la punta de la lengua entre el paladar y los incisivos. Mire, háganlo. Yo lo hice, yo soy muy curiosa. Yo sí hacía, yo medito desde hace mucho tiempo y yo hacía ejercicios de respiración, pero no este, que es como cabalístico. Y le voy a decir que la calma llena todos los espacios que antes llenaba el estrés. El estrés se va y se va y ustedes no se dan cuenta, pero una calma llena todos esos espacios y usted se siente en paz, en comunión su cuerpo con su alma y espíritu. También aborda la hermandad de la ley de oro. Ama a tu prójimo. Afirma que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Lo más importante de la novela, lo que a mí me quedó marcado, es la perseverancia del personaje en cada prueba que se le presenta en su camino espiritual y aprendizaje. Rendirse no es una opción. Muchas gracias. Esta es la recomendación de su escritora Rosemary Tapia, Los cuadernos delirantes de Pedrarias, de Milton C. Enrique, y jóvenes, a leerlo. A leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.